verificar tu contenido alterado por IA. Nos aparece así y dice sí o no. Comencemos, abren su navegador luego en esta parte, donde subimos los vídeos, nos saldrá esta ventana y deslizamos hacia abajo, le dan clic a mostrar más. Aquí nos sale la opción de contenido alterado, pero está desactivado. Si quieres saber más de esta nueva política me lo dejas saber en los comentarios para hacer un vídeo, marcarás sí o no depende lo que uses en tu vídeo, pero nos da un resumen breve y dice. Hace que una persona real parezca decir o hacer algo que no dijo o hizo. Altera vídeos de acontecimientos o lugares reales. Genera una escena de aspecto realista que en realidad no ocurrió, si es así debes marcar sí. Y marcar no, si no usas nada. Esto no afectará el rendimiento de las vistas al marcar sí.